otro jueves para hablaros de un retinol. Mirad, hoy os traigo la marca Universe Skin de Croma, que es una de nuestras cosméticas personalizadas. Me gusta muchísimo esta marca porque nosotros os creamos vuestro serum en función del tipo de piel que tengáis. Entonces me he traído para que vierais el retinol, la capsulita de retinol que se añade al serum junto con otros componentes. Me gusta mucho esta marca porque nos recuerda las funciones de los principios activos, así que aprovecho para recordaros las funciones del retinol, que muchas veces algunos me decís, ¿pero por qué tanto bombo con el retinol? ¿Qué es lo que hace el retinol? Pues el retinol tiene una función estimuladora de colágeno, eso es lo que queremos siempre porque perdemos colágeno con la edad y no queremos perderlo, así que retinol nos ayuda a recuperarlo y a perder menos. Nos hace una función antioxidante, eso nos lo recuerda el color amarillito, es decir, como nos oxidamos con el día a día, nuestra piel sufre y se daña, él tiene una función para frenar también esa oxidación, para que también envejezcamos menos por la vía de la oxidación. Por otro lado tiene el color marroncito porque es un efecto antimanchas y por otro lado tiene el color gris porque es un efecto exfoliación, como un efecto peeling. Por eso nos gusta tanto el retinol a los dermatólogos, porque tiene una función muy variada y muy de mejorar la piel en muchos aspectos. Entonces, como sabéis que estos jueves de cremas tienen la peculiaridad de que además os respondo dudas, he traído hoy este retinol de Universe Skin porque me preguntabais que os dijera algún retinol especial para rosácea. Y para pieles con rosácea utilizo mucho la gama de Universe Skin, porque si yo quiero además a una piel con rosácea meterle retinol porque realmente quiero estimular la colágeno, porque no quiero que se oxide, porque una piel con rosácea al final tampoco quiere envejecer como el resto, pero tiene ese problema de enrojecimiento continuo, le voy a añadir aditivos que controlen esa inflamación al retinol. Por ejemplo, le voy a añadir niacinamida, por ejemplo, le voy a añadir acelaico, por ejemplo, le voy a añadir madecasoside. Todos esos son principios activos que esta marca tiene, al igual que retinol, y se lo voy a poder añadir a este serum. Por eso, este serum con retinol va a ser fantástico para una piel con rosácea. Y otra de las preguntas era que teníais dudas de si estabais muy expuestos a las pantallas del ordenador y del móvil, que es qué pasaba con el tema del retinol. El retinol hace la piel un poquito más fina y por eso tenemos que protegerla mucho del sol, pero es verdad que también las pantallas, sabéis que las pantallas azules también dañan la piel y la oxidan de más. Por lo tanto, sobre todo si estamos usando retinol, pero la verdad que tendríamos que hacerlo siempre, es bueno que delante de la pantalla estemos con fotoprotectores de los que llevan color. Los filtros minerales con color son los que se han visto que realmente protegen bien de las pantallas, ¿vale? Con lo cual, pues ideal si estamos maquillados. Por ejemplo, mi maquillaje de Tolerian lleva una protección con color y esos pigmentos que te maquillan y te protegen son los que más protegen contra la luz. Por lo tanto, usando retinol me parece una buena alternativa.